Hola, saludo. ¿Cómo está, mi chica bella? Aquí doblando ropa, miren. Doblando las pijamas. Las lavé y las estoy doblando. ¿Cómo está, mi gente hermosa? Muchos saludos por ahí. Muchos saludos para todo el mundo. Favor de suscribirse. A Iris Gómez en tu cocina y más. Y favor de darle a la campanita para cada vez que yo suba mi contenido, YouTube se lo notifique. Aquí estaba lavando mis pijamas y las estoy doblando, miren. A ver si se ve oscuro. Ahora se ve más claro. Ahorita se veía más oscuro porque estaba la luz apagada. Aquí doblando un poco de ropa y pijama, que la estaba lavando hoy. Lavé las pijamas hoy. Yo dije, déjame grabarle a la chica lo que andamos haciendo por aquí, en casita, lavando pijama y doblando. Miren. Las pijamas de estar en la casa, ya ustedes saben que hay que mantenerlas lavaditas, limpiecitas. Miren, aquí tengo todas mis pijamas limpiecitas. Este es del otro pantalón. Tengo un montón de pijamas por ahí. Pero son estas pijamas las del frío. Las del frío son las más que uso. Aunque aquí se mantiene, el apartamento se mantiene caliente, calientito. Pero me gusta siempre tener mis pijamas calientitas. Miren, de estas, que son como de estas así, ¿ves? De este material así, que son bien calientitas. Me gusta siempre tenerlas bien limpiecitas. Y bien lavaditas. Cuéntenme por ahí en los comentarios qué andan haciendo, chicas. ¿Qué andan haciendo por ahí? Acompáñenme a doblar ropa. A doblar mis pijamas, miren. Acompáñenme. Acompáñenme, como dice la canción. No se lo olviden dejar su like por ahí. Acompáñenme. Las lavé ahorita. Y como me puse a cocinar, las tenía en la secadora secando. Tengo otra poca más.
secándose la secadora. Otra ropa más. Otra poca. Los mahones de mi esposo se están secando. Miren qué chévere. Ya tengo todas mis pijamas limpiecitas. Acompáñenme por aquí a doblar mi ropa. ¿Cuántas están doblando la ropa por aquí conmigo? ¿Cuántas se animan a tener su ropa limpiecita? Ya ustedes saben, bien nice. ¿Cuántas me están acompañando por aquí a doblar mis pijamas? Espero que les encante este video. Le voy a hacer más videos así, lavando la ropa, doblándola. Le voy a hacer muchos más videos así, cocinando, haciendo el quehacer de la casa, para que se animen conmigo por aquí. Díganme cuántas me están acompañando, miren, a doblar la ropa, para que les dé ánimo, para motivarla, para motivar a las chicas y a los chicos, que mantengan su ropa así, limpiecita, dobladita. Y estaban directas para las gavetas. Ya están lavadas, limpiecitas, bien dobladitas. Y directa para las gavetas. Y así cuando ustedes van a buscar su ropa, ya la tienen limpiecita. Yo aquí estoy sentadota en la cama. Sentada en la cama, viendo televisor. Y eché mis pijamas a lavar y a secar. Y yo dije, déjame doblar las pijamas con las chicas. Para que se animen. Para que se animen a mantener su ropa limpiecita. Y así bien dobladita. Y así van directitas. Para las gavetas, miren mis chicas. Anímense. Anímese, mis chicas bellas. No se lo olvide dejar mi like por ahí. Que no se lo olvide dejar mi like y suscribirse. Suscribirse. Mira, aquí tengo otra bata más. Directa para la gaveta. Y así yo sé cuando voy a buscar una pijama, la tengo limpiecita. Limpiecita, dobladita. Porque ustedes saben que no hay nada más malo que tener la ropa sucia. Y entonces cuando ustedes van a buscar una muda de ropa o de pijama, lo que sea, pero uno la mantiene limpiecita. Esta es de botones. Esta tiene el pantalón. Está lavado el pantalón. Está limpio. El pantalón está limpio. De esta. Está por ahí. Yo tengo el pantalón de esta, pero que lo tengo en la gaveta limpiecito. Yo creo que esta me la regaló la hija mía con el pantalón. Esta, el año pasado. Y aquí tengo otra más. Esta tiene el pantalón también, el suéter. Este tiene su suéter también, su de manga cortita. Yo tengo esta.
El suéter está lavado. Lo que pasa es que a veces yo me pongo el pantalón largo, me pongo una bata y vámonos. Y entonces las parejas las dejo en la gaveta. Y a veces me las pongo con la pareja, a veces me pongo otra. Y así. Y mis batas que son, estas son fresquecitas. Esas son para estar aquí en la casa, para estar cómoda, para no estar apreta. Yo me pongo estas batas sueltecitas. Tengo unas cuantas por ahí. Y miren, mi chica, aquí ya yo tengo toda mi ropa. Parte de mi pijama que la veo hoy, miren, limpiecita. Ya están ready para las gavetas. Miren quién hay. Anímese a mantener su ropita así. Miren bien limpiecita. Ahí ya tengo todas mis pijamas, miren. Limpiecita, lavadita y directa para las gavetas. Dobladita y todo, miren. Y así cuando uno va a buscar su ropa, la tiene así. Bien ordenadita. Miren quién hay. Espero que le encante este video. Anímese a mantener su ropa limpiecita, lavadita y bien dobladita. Y de aquí van directo para las gavetas. Voy a hacer muchos videos así. Doblando la ropa, lavándola. Para que se animen por aquí conmigo. No se lo olviden, mis chicas bellas. Denme muchos likes. A cuántas les encantó mi contenido de hoy. Busquen por ahí que les subí un video cocinando arroz con salchicha. Con maíz. Búsquenlo por ahí. Bueno, mis chicas, las quiero mucho. Dios me las bendiga. Quería grabarles un poquito. Lo que estábamos haciendo ahora. Que es doblando la ropa. Entonces tengo otra tanda más que se está secando. Que son los mahones. Los suéteres. Y así. Y entonces la tengo secando. La eché a lavar hace rato. Pero como estaba haciendo otros quehaceres y cocinando y eso, la puse a secar. Y se está secando. Entonces yo aquí estoy viendo un poco de televisor. Yo dije, déjame grabarle a la chica por ahí. Que estoy doblando ropa. Para que se animen. Bueno, mis chicas, las quiero mucho, mucho. Dios me las bendiga. Que pasen muy buenas noches. No se olviden dejarme sus likes. Dejarme sus comentarios. Que yo las quiero mucho, mucho. Dios me las bendiga. Y que tengan buenas noches. Y anímese, mis chicas bellas, a mantener su ropita así, miren. Bien dobladita. Bien chévere. Ready para las gavetas. Las quiero mucho. Dios me las bendiga. Chau, chau.